Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un paseo por la provincia. Hoy es el día de la salud, el día de la lotería. Si les ha tocado, enhorabuena. A nosotros nos ha tocado la lotería porque hoy venimos a Pineda de la Sierra, un precioso pueblo de la montaña burgalesa en plena Sierra de la Demanda. Y aquí hemos quedado con sus protagonistas, entre ellos, el señor alcalde, Santiago. Buenos días. Muy buenos. ¿Qué tal estamos? Por aquí andamos. Bueno, gracias por recibirnos en Pineda de la Sierra en este día de la lotería. Tan bonito como hoy. No podía ser para menos. Bueno, ¿dónde estamos? Pues estamos en un pueblecito pequeño de la provincia de Burgos, situado al suroeste. Pineda, tenemos ahora, teniendo el último censo, 103 personas empadronadas. Digo que teníamos porque seguro que ahora tenemos menos. En todos los pueblos hay mucha gente mayor, fallece y el censo baja. Pero bueno, no pasa nada. No nos queda otro medio, ¿no? La gente mayor, pues es lo que a todos pretendemos llegar, y llegar a esa época, pues pasa lo que tiene que pasar, y punto, ¿no? Pineda está situado, bueno, pues entre dos montes, los dos más altos de la provincia de Burgos, y el segundo de toda la Sierra de Demanda. El panadero, Millán, también, mira, nos viene ahora. El San Millán, allí enfrente, con 2.160 metros. Trigaza. El Trigaza un poco más a la derecha. Y el Mencilla aquí a las espaldas. Todo nieva, es una, los montes, es una gozada. La nieve. Es verdad. En la montaña y sobre todo en Pineda, pues eso, igual que la iglesia y Pineda, pues Pineda y nieve es un poco, va un poco unido, un poco junto, ¿no? Santiago, aquí, sí. ¿A qué se dedica la gente? Pues ahora prácticamente lo que es el tema servicios. Hay tres bares, restaurantes, aparte del Valle del Sol, la estación de esquí, y el tema servicios, construcción, ganadería. Ahora hay un chiquito joven que se dedica al ganado, pero prácticamente ni nada más. Se puede tener 700, 800 hectáreas de ganado, que es una cifra casi ridícula en comparación con lo que había hace muchos años en Pineda. Aquí, cuando era un pueblo típico de la Mesta y tal, de la transhumancia, hemos llegado a tener aquí 24, 25 mil cabezas de ganado. ¡Caramba! 800, claro, es un pueblo muy extenso, tenemos 6.800, casi 6.200 hectáreas. Hay margen para todo, ¿eh? Está claro. Hasta los buitres que acabamos de ver hace poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno. De naturaleza pero, también andamos sobrados. Sí, hombre. Muchas rutas. 7.000 hectáreas da margen para todo, ¿no? Tenemos, pues, desde la vía verde, rutas, como he dicho, al San Millán, rutas al Mencilla, rutas donde nace el río este, el arroyo Barrancomalo. Este es el arroyo Barrancomalo, el río Ronzón nace en término municipal de Rocabá y va un poco más aquí a la derecha. Este es el arroyo Barrancomalo. ¿No? Precioso puente romano. Típico puente romano, y esta es la zona que llamamos el Pineda del barrio. O sea, claro, está bien dividido en dos, ¿no? Un poquito, ¿sí? Pasa ese puente y es el barrio. Bueno, como en muchos pueblos también. Sí, sí. Oye, el tema de servicio, aparte de los que me has hablado, médico, enfermero, carreteras. Todo es mejorable, ¿no? Estamos en una coyuntura económica muy, muy fastidiada ahora, ¿no? Hay mucha crisis y a pesar de que hay gente que dice que vamos mejorando, pues se ve muy poco, muy poquinín, muy poquinín. Yo tampoco es que me queje mucho, pero sí que el tema de, por ejemplo, el tema de médico, el tema de médico es crucial. Un pueblo pequeñito, hay gente mayor. Cada vez las visitas, las consultas médicas se retrasan. Antes teníamos dos días fijos. Ahora fijo uno, el otro viene un poco cuando no tiene guardia, en fin. Estamos a 50 kilómetros, no estamos a 10 kilómetros, como ideas, un tema puntual, coges un coche y un cuarto ya estás en Lugo. Estamos en Pineda, el tema de infraestructuras, carretera, la carretera pues es la que tenemos. Vosotros lo habéis sufrido cuando habéis venido. Y luego un tema muy importante también, el tema de nuevas tecnologías, ¿no? Y sí que andamos mal, no, por no decir peor. Si me está llamando el jefe, decirle que tengo excusa. No hay cobertura de nada. Así que ya, tenemos excusa. El tema de nueva tecnología es un desastre. Y ahora el miedo que me da, ya aprovecho también, que es que el día uno con las televisiones, yo, pues no sé, igual tengo que dejar de venir a Pineda, ¿me explico? Claro, el que si esto funciona, funciona y punto. Si no funciona, el tema del alcalde. Yo, algún vecino lo comento. Si no hay televisión el día uno, me tendré que quedar en Burgos, porque claro, todo lo voy a pagar yo. Entonces, creo que estoy llamando, estoy en contacto con Diputación, con Servité Retención, bueno, y bueno, con empresas que llevan este tema, y que se nos digan, a mí me dicen que no hay que hacer absolutamente nada. Yo me fío, pero claro,
A ver. Veremos a ver, poco a poco. Bueno, me voy, que he quedado con Luis, que es tu teniente alcalde, me va a enseñar la estación de Valle del Sol y vamos a ver unas vistas impresionantes. Me voy a la montaña. Pues os dejo. Te veo luego, que me tienes que ir a la iglesia. Perfecto, encantado. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, yo me voy a ver a Luis, una rutita preciosa por la montaña al Valle del Sol. Bueno, ya estamos en la estación de Valle del Sol y aquí nos espera el teniente alcalde Luis, que viene muy abrigado. Luis, ¿qué tal? Hola, encantado. ¿Qué tal? Igualmente. Vaya sitio más precioso, ¿no? Donde nos vienes a contar cosas. Pues oye, algo habrá que contaros. Estamos a 4 kilómetros ahora mismo de Pineda y estamos en la estación Valle del Sol, ¿no? Sí. Ese pico es uno de los más famosos de Burgos. Ese es el Mentilla. Por eso. A 1900 y algo está. 1900, yo me acuerdo aquí que eso lo llamábamos la concha. La concha, efectivamente. Y decían cuando venían, ¿será la concha tu madre? Pero no. Pero no. ¿Cuántas veces ha subido Luis la concha y el Mencilla? Pues varias veces, no te puedo decir cuántas, pero muchas. ¿Sí? Bueno, hoy hace frío, hay que reconocerlo, que sopla un poquito el aire. Bastante frío. Y tenemos frío. Pero hemos querido venir aquí porque es uno de los sitios, pues yo creo que privilegiados de Burgos, en el que además, pues, ¿qué burgalés no habrá venido aquí? Un fin de semana, a ver que me vengo por aquí. Pues hombre. Aquí al albergue, ¿verdad, Luis? Claro, de ocio los fines de semana para esquiar y con las colonias de los chavales que vienen, están de lunes a viernes, colegios de la provincia, exceptuando el periodo vacacional. Todo esto pertenece a Diputación, ¿verdad? Todo esto pertenece a Diputación, sí. A mí, ¿sabe lo que me da pena? Ver esto cómo está. Porque yo me acuerdo hace, pues no sé, 15, 20 años, que todo esto era una lengua, ¿no? Cuando funcionaba todo esto, podías esquiar, veníamos con los colegios. Sí, había dos remontes, que aquí a la derecha había uno eléctrico y luego a la izquierda uno de gasoil. Que luego se dejó ya de usar esta pista, pero seguía funcionando uno de los dos. Yo me acuerdo. Sí, bueno, yo creo que el último que funcionó fue el de gasoil, creo recordar. Puede ser. Y luego sitio? Ya el último que funcionó, un baby que había aquí pequeñito, que era el que accedía al remonte eléctrico. Bueno, ahora está a punto además de llegar a un colegio y es lunes. Esto está ocupado todo el año. Todos los colegios durante todo el año, ¿no? Durante todo el año, exceptuando, como te he dicho antes, el periodo vacacional escolar. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Pues se hacen actividades. Por ejemplo. Están las obras de la naturaleza ahí, que les dan clases, les sacan al monte algún día, les de plantas y les hacen piraguas. Hacen pan. Talleres de radio. ¿Cómo me lo sé, Luis? Y hay una aula de pesca, una escuela de pesca, que un día también les bajan allí. Ahora pescan congelados, ¿no? Ahora pescarán congelados. Bueno, ahora no funciona, ¿eh? Ahora no funciona. Bueno, naturaleza que tenemos aquí, desde un mismo sitio se ven varios picos. Justo detrás está el Trigaza. Sí, el San Millán. El San Millán. Pero aquí podemos ver hayedos espectaculares, pinares increíbles, algún roble. Sí, sí. No, roble bastante también. Hay bastante masa de roble. Yo creo que es de lo que más hay. Y es de los pocos sitios de Burgos que por la noche, si te traes a los niños para dar un paseo, se pueden ver hasta gamusinos. Porque yo cuando estuve aquí de campamentos, estuve una semana también varias veces, me llevaron a ver gamusinos. ¿Y les veías? No, pero vi lechuzas, vi corzos, vi ciervos. Jabalí también hay, ¿no? Jabalí también. Jabalí, ciervo y corzo. Son las especies que más hay. Y rapaces muchas, claro. ¿Se vive bien el invierno aquí, bueno, Luis? Hay que sufrirlo, pero sí, bien. Es durillo, ¿no? Es duro, pero bueno, se vive. Bueno, ¿dónde vamos a ir ahora? ¿Dónde me vas a llevar? Pues no lo sé, si quieres bajamos al pueblo, vamos a ver el refugio de los montañeros. Venga. Que fue el inicio de las pistas de esquí. ¿Me lo cuentas allí? Vale, venga, te lo vamos para allá. Venga. Bueno, estas son unas impresionantes imágenes de Pineda de la Sierra, desde aquí, desde lo alto de este albergue de montañeros, y justo encima el Trigaza, el falso Trigaza y el San Millán. Luis, que parece que el San Millán es más bajo, pero es el pico de Burgos. Sí, sí, es el pico más alto de Burgos, de la provincia. ¿La has subido muchas veces? Sí. ¿Alguna claro. que otra, no? Alguna que otra, sí. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, pues esto es el Esteralbo. Aquí fue Esteralbo. El inicio del esquí de los montañeros. Fue anterior al Valle del Sol. ¿Cómo empieza aquí la historia de...? Pues bueno, aquí había un barracón que antiguamente era de militares. Un barracón de madera
estuvo funcionando con un destacamento de militares que vivían aquí y todo, se quemó. Luego los montañeros lo hicieron otra vez de madera, se deterioró bastante y ahora pues el albergue que hay de piedra, pues ya muy, muy recuperado y muy... ¿Esto ahora es municipal? Esto no. Es municipal, sí. ¿Y estamos... funciona el albergue o no? Sí. Por ejemplo, el fin de semana que viene, que suben al Belén, muchos de ellos se quedarán a dormir aquí en el albergue, el sábado, para subir el Belén el domingo. Cuando hablas de montañeros, ¿a qué te refieres? ¿Una asociación...? La Asociación de Montañeros de Burgos. ¿De Burgos? ¿Y dónde estaba el...? ¿Dónde? ¿Aquí para esquiar? Aquí para esquiar, había un motorcito aquí con una cuerda que te subía por el campo hasta arriba y aquí se empezó, se inició lo del esquí. Ya lo hemos dejado, el deporte por las chuletas, ¿no? Efectivamente. Porque habéis hecho aquí un parque recreativo bastante chulo con unas mesas de madera. Sí. Y para las chuletas con mata chispa. Con mata chispa, efectivamente. Ojo. Es que si no, no te... No se puede, por el peligro de incendios. Esto también en primavera tiene que ser algo impresionante. Pues bonito, sí, la verdad que sí. Y hay gente que viene a asar, ¿eh? Hay bastante gente que viene a asar, sí. ¿Rutas para hacer bicicleta, para hacer andando? Sí, para bicicleta tenemos ahí. Del Valle del Sol por el barranco hay un descenso que han hecho unos, no sé cómo lo llaman, movimiento tal de Burgos y se tiran con bicis y acceden hasta el pueblo. ¡Buf! Hacen saltos y demás. ¿Por monte otra vez? Por monte, sí, por monte. O sea, por lo que estamos viendo ahí. Sí, sí, justo del Valle del Sol, por todo el valle y bajan al pueblo. Madre mía, pues son 4 kilómetros. Ahora, hay que estar preparado porque yo por ejemplo, no lo hago. Eso es de locos, para mí, para mí. Y hasta aquí se puede venir perfectamente desde el Valle del Sol o desde Pinera incluso, por una ruta que hay perfectamente una carretera. Sí, con coche. Una pista, vamos. Sí. O andando. O andando. No, hombre, ahora más bonito frío, andando. Sí, pero ahora con el frío vamos a... como que cuesta un poco más, ¿no? Nos ha jodido, claro. ¡Habla bien! ¡Vale! La tele. Bueno, nos vamos a bajar otra vez al pueblo, ¿te parece? Porque me parece muy bien. Tenemos que hablar también con la gente de Agalsa, porque yo no sabía que la sede de Agalsa está aquí, en Pineda. La sede de Agalsa está en Pineda, sí. A ver, ¿qué nos cuentan? Estos días se está celebrando el 20 aniversario de la Fundación de Agalsa. Por eso hemos venido, ¿eh? Hombre, que ya sabemos que se ha celebrado en Salas, en Prado Luengo. Se ha celebrado este sábado en Salas y el siguiente sábado, el día 20, en Salas. O sea, en Prado Luengo. En Prado Luengo, este fin de semana pasado. Y en Salas el 20. Y en Salas el día 20. Pues nada, vamos a ver qué nos cuentan. ¿Nos damos un paseo? Muy bien, venga. Venga, vamos a darnos un paseo. En una de las salas de reuniones de aquí del edificio y aquí nos espera Fernando, que es el vicegerente de Agalsa. Lo primero, Fernando, gracias por recibirnos. Nada, es vuestra casa. Vaya balcón que tenéis aquí. Vaya vistas toda la sierra, ¿no? A la demanda, sí. Bueno, que no sabíamos que Agalsa, la central, estaba aquí en Pineda. Lleva aquí desde hace 20 años. Ahora precisamente estamos de aniversario estas navidades. Estamos celebrando actos pues, para reivindicar, dar un poco de presencia a esos 20 años que llevamos pues, luchando por el desarrollo del medio rural y en este caso de la Sierra de la Demanda. ¿Qué es Agalsa, para el que no lo sepa? Agalsa es una asociación que se constituyó pues, en el año 94 entre ayuntamientos, socios individuales, empresarios, agentes sociales, agentes culturales de toda la sierra para atraer fondos europeos. Existía un programa líder en Europa que es una cuelga de la PAC. Y lo que tiene de característico es que es un dinero que se invierte desde el propio territorio. El programa líder es el método bottom-up, de abajo a arriba, y el propio territorio presenta a Europa un plan de desarrollo y dice cómo quiere desarrollarse. Quiere tirar por turismo, por pymes, y es el propio territorio el que gestiona los dineros. Nos conceden programas, son programas de 5 años, con una serie de fondos, y desde aquí se dice vamos a invertir en turismo, en patrimonio natural, en patrimonio etnográfico. Y se dan las subvenciones desde aquí. O sea, el dinero lo gestionamos nosotros, como nosotros más o menos dentro del plan de desarrollo que tenemos aprobado, estimamos que es lo más procedente. Por ejemplo, casos reales, porque el papel, sobre el papel todo es bien bonito, vamos a pedir, pero casos reales. ¿Qué se ha conseguido, por ejemplo? Que turismo rural. Que podamos ver. Turismo rural, las casas rurales. En la Sierra de la Demanda, en el 94, creo que había una, la primera que salió en el Valle de Valdelaguna. Y en estos años pues, hemos conseguido financiar pues, unas 50 casas rurales en toda la Sierra de la Demanda.
de cero, de cuatro plazas que había, a unas 600, 700 plazas rurales, de alojamientos rurales que tenemos entre casas, centros de turismo rural, posadas, etc. Pymes, pues unas 200 pymes hemos ayudado a subvencionar en las dos vertientes de la Sierra de Demanda, en el entorno de Pradolengo, en el entorno de Salas, su polígono industrial, o pequeñas iniciativas en un pueblo que alguien que monta una empresa de lo que sea, todo, entra todo. ¿Fábricas pequeñitas de artesanos? De artesanos, de fábricas grandes, bueno, nos han limitado un poco más, pero entra todo, todo lo que sean pymes, entra. Los ayuntamientos, los centros cívicos, los teatros, las grandes infraestructuras de ocio de la zona, todo está subvencionado por aquí, o la rehabilitación del patrimonio. ¿Cómo está el tema ahora? Estamos en un periodo intermedio, hemos cerrado el Lidercal, que era del 2007 al 2013, y ahora estamos esperando el siguiente programa. Ya está aprobado en Europa la partida de fondos, la programación europea es 14-20, vamos a ver si en el 15 podemos empezar a funcionar, y aquí seguiremos gestionando esos dineros. ¿Algún proyecto importante que haya para estos años, siempre y cuando nos den esa subvención? No, sigue llamando gente, tenemos abierto pues una lista de espera con gente para que en cuanto tengamos fondos, poder empezar a dar subvenciones. Por ejemplo, a mí se me ocurre aquí, ya que estoy en Pineda, revitalizar toda esta zona. Ahí tenemos una estación perfecta, eso hay que darle juego, ¿no? No podemos tener algo así parado y todos estos montes. También hay que adaptarse a lo que tenemos. O sea, tenemos el dinero muy, muy cuantificado para 6-7 años, para 70, bueno, 50 ayuntamientos, 100 entidades locales, para pymes, para patrimonio, para formación, para... O sea, no podemos concretar mucho dinero en un proyecto. O sea, el éxito de estos programas es hacer muchos pocos en vez de pocos proyectos con mucho dinero. O sea, que el trabajo que tenéis vosotros es muchísimo trabajo, porque en esos 5 años que estáis repartiendo ese dinero, también estáis pensando ya en los 5 siguientes. Claro, tenemos que preparar un plan de desarrollo para la Sierra de Demanda para el periodo 14-15. Ver qué ha fallado, ver qué se puede tirar, qué sectores van a tirar, por dónde atajamos a la población, qué es lo que más tiran las zonas, qué es lo que funciona, lo que no merece la pena subvencionarlo o apoyarlo y programarlo para que nos sigan dando fondos. ¿La gente de a pie qué os dice? ¿De los pueblos perdidos? Sí que nos reconocen, también hacemos tarea de difusión, de turismo, de ir a ferias, a Intur, a Fitur, a Madrid, a Valladolid, hemos estado en Barcelona, en Bilbao. Estamos haciendo pues eso, mucha imagen también, guías de alojamientos, guías de turismo, guías de turismo etnográfico, ornitológico, estamos en el proyecto Trino, entre todos los grupos de acción local, y sí que nos empiezan a reconocer. La Sierra de Demanda antes no estaba tan promocionada, y a raíz de empezar a hacer pues eso, pequeñas acciones de divulgación, de pósters, de guías, de ir a las ferias, ya tenemos un poco ya de presencia. Tenemos una revista que lleva 46 ediciones. Que a punto ha estado de cerrar, ¿no? La revista. No, eso leí yo. No, siempre vamos, hombre, se han acabado los fondos, pero tiramos, tenemos patrimonio, tenemos cuotas de socios y vamos tirando. No, es que me parece una buena revista y leí una vez la editorial del presidente diciendo, igual es la última revista porque... Vamos sobreviviendo, o sea, vamos enganchando programas, llevamos cinco programas ya, o sea, desde el 95 hemos ido enganchando programas europeos y tirando pues de todo lo que sale, pedíamos más subvenciones por ahí, estamos trabajando con Sodebur, pillando fondos donde podemos, proyectos de cooperación para seguir pues eso, manteniendo la iniciativa y la actividad. ¿Cómo tiene que ser? Pues como tiene que ser y lo mucho que nos cuesta, porque pues cada vez hay menos, cada vez nos piden más requisitos, cada vez el dinero es más escaso, pero bueno, siempre que haya ilusión y haya gente que lo pida, que quiera seguir invirtiendo en los pueblos y tal, pues oye, tenemos que darles todas las facilidades que podamos. Pues Fernando, muchísimas gracias. Ojalá dentro de 20 años podamos volver a estar aquí y celebrar otro aniversario importante. Otro 20. Bueno. Y me voy, que he quedado con el alcalde, que me va a enseñar la iglesia, que menuda iglesia tenemos aquí en Pineda. Estamos en la iglesia de San Esteban y aquí nos espera ya el alcalde de nuevo. Santiago, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí he visto tu pueblo, me ha encantado, ¿eh? No es para menos. Pero no es para menos. Me decías tú al principio que te va a gustar, pues un sitio precioso, ¿eh? Además en esta época también tiene su aquel. Habéis elegido buen día. Uy, ahora para gente dando saltos de alegría, que les ha tocado, no sé qué. Y nosotros aquí en Pineda, que bueno, también nos ha tocado. Porque también nos toca, la lotería toca siempre. En este programa, además, que conocemos tantos pueblos, yo creo que eso también es una riqueza para nosotros que lo hacemos día a día.
lógicamente, para vosotros y para nosotros, ¿no? La gente que habitualmente reside, yo no resido habitualmente en Pineda, vengo muchos días, hay semanas que estoy más tiempo en Pineda que en Burgos, pero es así, tanto para vosotros que venís de vez en cuando, como para los que estamos aquí, pues una guía para ambos, ¿no? Nosotros encantados de que venga gente de fuera, es más, si no, dependemos mucho de la gente de fuera, si no vendría gente, pues esto sería la paga y vámonos, ¿no? O sea, que encantados recíprocamente, ¿no? Por los que venís y por los que estamos. Bueno, Santiago, hemos querido terminar hoy el programa en esta iglesia impresionante, iglesia de San Esteban, que le tenemos presidiendo el retablo. Cuéntame un poquito de los inicios de esta iglesia. Es la joya de Pineda, ¿no? Pineda sin iglesia no sería Pineda. Pineda y su iglesia pues va junto, ¿no? La iglesia es románica, es de finales del 11, principios del 12. Es un románico muy... Sí, un poco avanzado, pero bueno, finales del 11, principios del 12. Es una iglesia muy grande, principalmente fuera cuando, desde aquí no se ve, pero se hizo en tres fases, la construcción de la iglesia va en tres fases. La primera es lo que es la nave central, la segunda se alarga viendo la iglesia de frente a la parte izquierda y la tercera fase se eleva. El arquitecto que diseña la segunda fase es un tal Simón de la Gándara y se produce sobre el siglo XVII y XVIII. Uh-huh. O sea, es lo que es la renovación de la iglesia, ¿no? Luego, posteriormente, ha habido una reforma bastante amplia en el año 91 y otra posterior en el 2002. Cubiertas y cosas que se estaban ya un poco en desuso, ¿no? Un poco se estaban viniendo un poco viejas, un poco... Se han adecentado, se han puesto al día y punto. Es lo que es al fin un poco por fuera, ¿no? Por dentro, pues hay muchas cosas, ¿no? Los techos son impresionantes, ¿verdad? Esa mezcla de estilos se ve perfectamente en el techo, ¿no? Sí, en el techo, bueno, se ve en todo. Quizá el techo es pues el sitio más... Quizá lo que menos se ve habitualmente y más los del lugar, pues bueno, pues prácticamente entras... Y quizá la vista donde menos se ve es arriba, pero bueno, también tiene... Bueno, los pueblos ya se sabe que lo que hay que mirar es al vecino, ¿no? A ver quién está, a ver quién no ha venido. Y bueno, pues la iglesia tiene como tal, tiene bastantes cosas. Empezamos, por ejemplo, la iglesia, la Virgen de... La patrona de Pineda, la Virgen de Villa. Seguimos por la pila bautismal. La pila bautismal es románica, muy grande. Hay muchas en la zona, en el románico hay muchas pilas similares... Pero más pequeñas, lo normal es que son más pequeñas, estas no sé por qué, igual fue como la iglesia se hizo grande, pues bueno, por la pila grande también. ¿Hace mucho que se ha bautizado el último niño? Pues aquí en Pineda creo que estamos al 14, en el 13 uno. Ah, bueno, muy bien. 13, no, el 13 hubo dos, este año creo que no había ninguno. Aquí tenemos el retablo, lógicamente los retablos pues tienen las imágenes más simbólicas de lo que representa la iglesia, ¿no? Uh-huh. La localidad. Tenemos en el centro a San Esteban, que es el patrón de la iglesia. Vemos que tiene la mano derecha una espiga, que eso quiere decir que fue mártir. A la izquierda derecha, pues San Pedro y San Pablo. Los jefes, bueno. Y encima, pues la Anunciación de la Virgen, rodeada por todos los ángeles custodios, ¿no? Retablo precioso. Retablo, que sí también. Que igual un poco más limpio, estaría un poco más curioso, pero bueno, creo que hablaremos con la Junta para ver si se puede limpiar y se puede poner a los años actuales, ¿no? Nunca se ha hecho una limpieza en él, entonces, bueno, pues creo que va siendo hora, ¿no?, de que se vaya haciendo algo. ¿Te apetece si nos despedimos el programa en la portada, que eso sí que es de foto? Vamos, Gerardo, y lo hacemos. Venga, y con el solete que está pegando ahora, en pleno diciembre, va a quedar preciosa, fíjate. Un poquito de nieve nos haría falta, pero bueno, no nos quejamos. Ya llegará. Bueno, hemos querido, como hemos dicho, terminar el programa en esta impresionante portada, ¿no? En la portada, porque me parece que es una joya del románico, con estas arcadas de doble columna, con estos capiteles preciosos, ¿no, Santiago? Exactamente. Tenemos, bueno, la fachada desde fuera es espectacular, ¿no? Como verás, hay 6 arcos en la parte derecha, 5 en la parte izquierda. La foto impresionante desde fuera. También tenemos aquí dentro los capiteles, todo figuras, pasajes bíblicos. Hay desde un entierro... Los típicos finges, dragones, los ¿verdad? Los típicos dragones,
el nacimiento de la Virgen también, la adoración de los Reyes Magos, en fin, todo un poco. Y estas dos figuras de la derecha, San Esteban, y la de la izquierda, pues parece que es una señora, pero no está identificada, pero en los papeles, en la documentación, parece que es San Esteban. Me parece impresionante esta portada, al igual que la arcada, ¿no? 6 y 5. No sé por qué, ¿verdad? Antiguamente hay una foto en Pineda que los arcos están tapados con ladrillo. La foto de Cholón en el pueblo, la tiene un vecino. Antiguamente esto se usaba para hacer los plenos. ¿Qué? Sí, los concejos abiertos se hacían aquí. Esta fachada, esta apertura de aquí, que está a nuestras espaldas, se hizo con la obra, estaba tapada. Antiguamente, pues claro, hacía mucho frío en la calle, se taparon los arcos y aquí se hacían los concejos. Nada, pues algún día investigaremos por qué hay tanta cruz templaria en los muros de esta iglesia, porque desde aquí yo veo tres distintas. No sé, igual ha estado aquí el Santo Grial. Podría ser. Habrá que investigar. Santiago, ha sido un placer que nos hayáis recibido en Pineda en este Día de la Salud tan bonito. Tan especial. Agradecemos mucho. Muy bien. Que paséis unas felices fiestas. Igualmente, aquí estamos por lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias. Y a ustedes nada, decirles que estaremos de nuevo con ustedes durante estas Navidades, la semana que viene, si ustedes quieren, eso sí, dando un paseo por la provincia. Adiós.